Señora Mega Basada deja totalmente knockout a los sinigarcas. Es espantoso, terrible. Quedaba arriba de los aviones. Me pareció terrible. La verdad que es una desprolijidad al no cuidar a la persona, no cuidar al visitante, al turismo. Que la verdad es que lamentablemente los últimos días, te digo las últimas semanas y me arriesgo a decir varios meses, claro, cada vez que estábamos nosotros implicaba, era igual a mala noticia. Entonces, bueno, la gente tiene muy poca tolerancia, te diría tolerancia cero prácticamente, pero bueno, ahora ya todos sabemos que en los últimos días fue un verdadero caos con respecto a las medidas de fuerza que ha tomado Intercargo. Ahora se respira cierta normalidad después de que la gente se ha enterado que no se va a permitir más que frenen estas medidas de fuerza la posibilidad de que la gente salga y despeguen los aviones y también aterricen, ¿no? A ver, vamos a preguntarle, hola, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día. ¿Cómo ¿Hacia está? ¿Dónde viaja? Bahía Blanca. Bien. ¿Qué le pasó cuando llegó hoy a Aeroparque? Tenía un vuelo programado sabiendo lo que ha pasado los días Vinimos antes. Vinimos con tiempo. Ajá. Vinimos con tiempo porque no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Ajá. Porque ayer vimos las imágenes por televisión, entonces nos preocupamos por ese tema. Claro. En principio le cuento yo, por eso hablábamos de qué lindo dar una buena noticia, cruzamos los dedos que no pase nada. ¿Qué hubiera pasado o qué sensación a usted le da si hubiera habido alguna medida de fuerza? Que en este caso la complique a usted. Y sí, porque encima vamos a un encuentro familiar por fin de semana y se nos hubiera complicado. Si claro, 2 días nomás. Claro, si te reprograman el vuelo, ya no tiene sentido viajar. Claro. Quedaba arriba de los aviones. Me pareció terrible. La verdad que es una desprolijidad al no cuidar a la persona, no cuidar al visitante, al turismo, no sé. Tantas horas, la gente grande, con chicos. Realmente me pareció terrible. Esperemos que ahora funcione todo. Bueno, por un lado el gobierno está pidiendo un programa en el que se garantice por parte de los gremios que no va a haber medida de fuerza. Esto no va a poder ser garantizado y no sé qué asidero tendrá. Por lo cual, no descartemos que hoy pueda tensarse todavía más. Me parece que hoy, este día viernes, Carola, es un día muy, muy, muy definitorio. Es definitorio. Ellos no descartan igualmente. A pesar de la advertencia del gobierno, Luis, ellos no descartan. Cuando hablo de ellos, hablo de los gremios que representan al personal de Intercargo. Ellos dicen, bueno, nosotros no descartamos igualmente tomar nuevas medidas de fuerza. No es que está asegurado, ¿eh? Los sindigarcas tuvieron una semana en la que intentaron voltear otra vez al gobierno de Milei, pero todo le salió totalmente mal. La gente ya no los está bancando casi y no toman esto como un reclamo legítimo. La gente está totalmente harta de todos los cocas arruinando los viajes de la gente solo por su desesperación de voltear a un gobierno. Todo el apoyo que tenían lo perdieron en tiempo récord y el gobierno está empezando a destrabar a todo el monopolio que tiene Intercargo y ahora se van a tener que buscar un laburo digno o desaparecer del país.